pidió más, ya saben, en su casa de las shotas. Pues resulta que dicen las shotas estas que quieren hacer una posada. Una posada, como ya que estamos en diciembre, que la quieren hacer como para febrero, el día 2 de la Candelaria. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lady Misteriwana. Hoy vino la cargacha de verde. Dice que nosotros las drag usamos colores neones. Somos muy perras. Allá está el jefe super mayor. Y hasta el jefe anda instalado el drag. Próximamente las nuevas playeras. Tengo que hacerme la boca de Rebelmore. Pero no, porque Rebelmore la tiene más. No sé cómo yo así. Oigan, hoy vamos a subir a trabajar triangular de tercias. Hoy nos toca trabajar contra... Pues yo pensé que triangular el malandro y... Yo pensé que triangular de cuatro. El doctor Caronte Junior, Argenis. No, en triangular de cuatro. Y el... Ay, ¿cómo se llama el otro luchador que vamos? Argenis. Cari la Momia Junior. No, pero falta el de Clama Landro. No me acuerdo el nombre de él. Caronte Junior. No, es Caronte Junior, Argenis. Black Fury, ¿no? Night Fury. Y Night Fury, contra el poder del norte, Mocho Cota, Gito Santana y Cari la Momia. Chicos, pues estamos aquí pues un poco porque llegamos desde las 5 de la tarde y apenas son las 8, son las 9 de la noche, creo. Son las 8. Y estamos aquí pues, decimos grabar un ratito porque Diva quiere cantar villancicos. Queremos hacer una posada pero cantar bien, así como con el niño Tizoc. Es lo que le dije, que queremos una posada pero queremos hacerla el día 2 de febrero de la Candelaria. ¿Por quién? Voy a cantar la de... Pero mira cómo ven los pastores a ver. Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana. Verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, qué buena vida es. Recorrido tu rey. Ella ya ganó. Ahora vas tú. ¡Viva! 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 Ahora voy yo, pero no sé qué hacer. Pues lo mismo, culera. Vogue, tras, ea, venga, Carragui. Los huevos. Crítica de letal. ¿Quién es ella? ¿Qué te puedo decir? ¿Quién es ella? Yo dije desde que la vi, ¿quién es ella? Yo dije, y efectivamente, es ella. ¡Venga! ¡Ella! Y ella es desde Tamaulipas, Jessy Ventura, la de las nalguitas paraditas. ¡Fuerte los aplausos! Bueno, con un poco de pelo en el abdomen, pero bueno, ¿qué importa? Parece que grabamos en un dron. Ya me acordé. Los pastores saben corre presuroso. Los zapatos. Tú eres el duende, ¿cuál bailarina? Si volverás, ay, 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 con la pam, pam, pam. Con la pe, con la pa, con la pe. Con la pandereta y las castañuelas. Ay, ¿qué? ¿Qué son castañuelas? Castañuelas son las que como hacen unas negras. Los orígenes cojones, los españoles en el flamenco. A la vez, después de las castañuelas, coño. O sea, pura mamá, son los costos. ¿Qué es contigo, coño, gilipollas? Me cansé ahorita hacer tanto. Gilipollas, ¿qué tal si me enseñas la polla del video, coño? ¿Eh? ¿Qué tal si me enseñas la polla del video? Agarra tu polla, diva. Pues esa es la polla que quiero ver, coño. Pobrecita. Yo no sé qué decirle a estos homosexuales. Me recuerdan a Sodoma y Gomorra. ¡Tú no! Carcacha parece como un payasito de crucero la mamona. Mister Iguana. Sí, parece Mister Iguana. Viene Mister Iguana, pero en vez de Mister Iguana parece como dinosaurio la culera. Porque Mister Iguana... ¡Tú no, dime! Chicos... Yo vengo de verde. Bueno, ya casi estamos a punto de subir. Dinosaurio pastel.
Ajá, y acá estamos a punto de subir a trabajar. Ahorita que bajemos, ya le grabamos más. Acércanos, mana, para que vean que andamos muy en drags, todas muy en dragas, ve. O sea, hay los putos. No son. Con mucho glitter. No hayan donde pegarse el glitter los putos, no, vean. Putos, no, ya no hayan, ya nos hizo mal verla más draga. Pero estamos esperando la quinta temporada. ¡Ay, cómo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Cortina atrás, la cortina. ¿Cómo se comenta de la vida? No va. Cortina. La Virgen ya va a pañales. Y los tienen el romero. Se le han pinchado las manos. Manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben los de haber nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Ay! ¡Mua! Si nos quieren contratar para fiestas y posadas, recuerden las shotas con villancitos. A la próxima vez, elementos drag también tenemos. Sí, claro, ¿no? Claro que por supuesto que desde luego. ¿Qué? Podemos cantar cualquier tipo de villancicos, ya sean los peces en el río, la virgen de María. Y lo mejor de todo, el villancico que ustedes quieran que les cantemos, o los podemos cantar en salsa, en merengue, en corrido. ¡Salsa! Cantemos en el rap. Para que hacemos una prueba de lo de en rap de los peces en el río. ¡Yeah! Pero mira cómo beben los peces en el río. Beben y beben y vuelven a nacer. Los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Vamos, tío! ¡Beben y beben y vuelven a beber! ¡Los peces en el río vuelven a beber! Están bien tomados, pero siguen bebiendo. ¡Ellos saben rimar con un juego! ¿Qué? ¡Ay, qué! ¡Bebe! ¡No es el del calamar! ¡Los putos! ¡Va! ¿El mic? No, ¡hola, chicos de la carriola! ¿Cómo están? Pues vamos terminando aquí ya de Trabajures. Nos vamos a quitar todo el sketch cómico, las pestañitas que me puse el día de hoy. Todo el sketch cómico, mágico, musical, porque... Nos desmaquillamos cada que bajamos de trabajar porque luego la gente piensa que somos putos. Ya ves que la gente es muy imprudentísima, coño. Gracias a Dios fue una lucha bien. Fue un triangular de tercias, un three-way dance de tercias, pues. Estuvo muy nice. Bajamos bien, que es lo principal, gracias a Dios. Todo muy cookies, muy nice to meet you. Y pues aquí estamos ya en el vestidor, quitándonos la máscara. Vean, desvistiendo. ¿Quién? Y todo el enredo. A mi muchachita le están hablando sus mayates. Ya ven cómo es ella. Se le juntó el ganado, chula. ¿Sí o no? ¿Qué le estaba diciendo? Ay, qué quiero yo con esta boca que me puse de trompa de mamadora. Me dijeron que me había puesto, pero no es cierto. Son mis labios normales. En buena onda, gay. Qué escándala, eso no es así. La verdura con el calda, chicuelos de carriola. Eso no es así. En buenísima onda, Gatorade. Mi muchachita fue a no sé dónde, que le hablaron aquí afuera, bien padre y todo. Ahorita que venga a ver qué escándala. Pues entonces resulta, resalta, y quiero que sepan a la vez si tienen su cara de su juicio que les digo que vamos bajando y así por Istelu, ya me quité las pestañas, ya me quité las botas, ya nos estamos cambiando. Mi muchachita viene de puta porque la buscó un marido. Pobrecita. Bueno, muchos maridos. No, es que fui a darle fotos a unos fans de... Ahí es sangre, hermana. Sí, ahí hay. Ahí es sangre, guapa. Ahí están los recibos. Su boca, culera, está chida. Y ahora sí, di lo que ibas a decir. Ah, que fui a darle fotos a unos fans, un compañero me pidió el favor que su fan... ¡Ni me veo, mamona! Pues que también su familiares también me pidieron foto y ya salí rápido. Ya me estaba cambiando porque ya bajamos de trabajar, guapa. Y nos estamos cambiando ya para irnos. ¿Cuándo? Niki. Aquí les paso a la guapa de la carcacha. A ver si. Pues yo le dije a este maricón. A ver si la marca el teléfono, si sale. Tenemos que ir a grabar porque este Jota me llevó polímeros y quiero que me los retiren, hermana. ¿Qué me vas a responder? Ten, hermana. No te voy a responder nada porque eres gorda. Retíraselos con un palo que está aquí atrás, mana. ¡Wow! ¿Para qué te metes mamadas? Verga, se me mancharon mis. Es que se me mancharon mis tenis de maquillaje. ¿Cómo me mancharon? ¡Chamacos!
Minisaico dejó sus cosas. Si quieren póster o productos oficiales conmigo, yo se los vendo en el metro que ustedes gusten. Y no es que se los haya robado la carcacha, a Minisaico se lo olvidaron. Entonces, pues con permiso, la carcacha les puede hacer entrega de los pósters y los souvenirs de Minisaico en cualquier línea del metro. Falsifica también la línea del metro, se da la fuga cuando debe 10 meses de renta, les da golpe a los mayates en las esquinas, la agarran en los carros, a la Jessie también. No, la Jessie es perra, la Jessie es fina. La Jessie ya hasta que te regresa la cartera te das cuenta que te robó. Te la regresa sin nada, pero ya te das cuenta que ya fue. Mi conciencia de tener tú. ¿Ya ves? La tiene negra, pero la tiene. Igual que entre piernas. Ay, ¡ay! Si resulta ahora ser de que ni me veo casi bien. Resulta que la gente se compró un short y se fue a entrenar y la rozó el short. Y toda esa parte rosada se le puso negra, más negra ya se pueden imaginar. Como cuando se quema el pastor, sí, que ya pareces un abismo. Un abismo estriado. ¿Un qué? Un abismo. Ya vieron que parece un abismo. No, en serio, sí parece un abismo. Este man. Shot de veras que nomás no, contigo no se puede, man. Parece un abismo, ¿sí me explico cómo? O sea, todo negro. ¿A quién le habrá quitado esos tenis amarillos? Ay, no. En lo que me cambio, ya te cambiaste tú. Así es, amigos, aquí estamos. Así que si usted es del número 7 y medio y tiene unos tenis de color y ya no los encuentra, mándele inbox directamente a Jessy Ventura y díganle, por favor, regresame a mí. ¡Ay, carcache, de violar! No, es el pito, no es la... Se tapa aquí enfrente de Diva y se le ve la cola del espejo atrás, güey. Ya sé. Ay, ya sé mi chica. A ver, ¿con qué le quito el maquillaje a mis tenis? Ah, es que le mancharon esta fusta. Yo pensé que tú iba a decir, otra vez no traes toallitas húmedas, culera. No, sí traigo. ¿Cómo ves, guapa? Pues, ¿qué te digo, hermosa? Dicen que si se van a poner aquí la van a picar. Me quiero hacer la nariz, un litro. Un litrita. Con un litro de Nutriol y Chachachote queda. Así es, amigos. Aquí estamos con Diva Salvaje también. Alistando todo. Que usaron un color turquesa. Vamos a hacer una revisión rápida. Mira, aquí está la revisión. Yo creo que el maquillaje faltó profundidad. Me hubiera gustado ver unos tonos más claros, más pasteles. Pero si no ofrece profundidad en el maquillaje, la puede adquirir en otro lado. Ay, ¿cómo? Yo por ustedes, pobrecitas. Pobrecito ese chamaco. Ay, ay, mi rodilla. Chicos, pues ya nos despedimos todos ustedes, mi muchachito, muchísimas gracias por todas. La verdad que... ¡Mira! Y luego dices que uno se está grabando, estúpida. Me grabó cagando. Pues estaba haciendo pipí porque yo hago pipí. Siempre me grabas así como estoy. No, yo hago... Muestra, yo hago... Que aquí me están robando, véale, anótele. Esa es mi paleta, di. Yo se la robé primero, pero hay como... No, chicos, pues ya nos despedimos de todos ustedes, mi muchachito. Espero que les haya gustado este pequeño video. Recuerden dejar sus comentarios, no sean pío, vean todos los anuncios, por favor. Y gracias, mil gracias, muchachito. Próximamente vamos a hacer más mamada y media. Ahorita las chotas cantamos villancico, no más poder. Espero que nos contraten para todas sus posadas y también para los cumpleaños. Recuerden que también para las fiestas y posadas. Las shotas y sus mamadas. Así que ya saben, llamen ya a fiestas, comuniones, bautizos, año nuevo, año viejo, de todo tipo de eventos, show travesti, show drag, show homosexual, orgías. Funerales. Y de todos funerales, ya saben. No. En los funerales podemos llorar. Nos pueden pagar por llorar. Usted puede contratarnos para los funerales y puede contratar a una llorona loca. Puede contratar a una llorona. La llorona loca, como de estrella. Puede contratar a una llorona nice. Puedes contratar a una llorona como la estrella. Podemos ir en vestido de piedra y sentir que lloramos en la caja para que digan, ay, mira, vestidota que traías el chamaco. Pobre. Pero bueno, chicos de carrera, la verdad con el caldo, síganse suscribiendo. Activen la campanita de notificaciones, denle like a los videos. No sean piojos, dijo mi muchachita. Chútense los videos, por favor, y por su bien. Y esperemos que este video les guste. Ya saben que todo lo hacemos con mucho cariño. Lo hacemos espontáneamente, chicos, los de Carriola. Porque no nos gusta así como que por histerio y guarda la cuchara. Lo que sí vamos a hacer grabado y todo va a ser el... Diccionario. El video del diccionario Jotero. Lo queremos hacer así como algo padre para que se diviertan y les guste, ¿sale? Cuídense muchísimo. Ponte Jessy ahí para despedirnos con la frase Jotera que dice siempre. Recuerden que si la vida les da la espalda, háganle un chamoy. Bye. Que te... Ay, la chichota de la carcacha. Chamoy. ¡Ah! Chicos, pues yo hoy tengo un viaje en moto. Voy con Relámpago.
tengo miedo porque la verdad ya tuve un accidente en una moto y pues sí, voy a perder otra vez mi miedo. Y aquí le voy a grabar en el camino, a ver, primero antes que hemos estado con bien, vamos a casa de la diva. Pero ahorita les grabo en el camino, qué imprudente, pero bueno, me voy a agarrar. Bájate, te bajas primero, ¿no? No, creo que no es para pasarlo. Ok. ¿Aquí subo los pies? Sí. Y aquí ya me trepé a la moto, ya nos vamos. Saluda a la cámara, vale. Ahora nos vemos. Ya dije tu nombre, qué imprudente. Bueno, vale, está bien, está bien. La moto, la verdad, está chido viajar en moto. A huevo. Ahorita le cambié. En 600 metros, gira a la derecha después de tienda naturista. Ya vi que no es tu lechuga. Estoy analizando, güey. Estoy analizando.